Soy Jorge Trujillo, tengo 18 años, vivo en Málaga y hago BMX. Conocí a Juanje en Churriana, era antera de Torremolinos. Hacía tiempo que lo veía por la calle y eso. Siempre me ha llamado la atención el tema de que le faltaba parte del brazo. Y una vez allí en Churriana, había como una especie de campillo que hicieron, unos montículos de tierra. Y fui un día con la bici allí y apareció él luego por la tarde. Yo pasé por allí y no sabía que eso estaba allí y entré. Y él estaba allí con la mountain bike. Entonces empezamos a hablar y tal. Al día siguiente quedamos y ya a partir de ahí quedamos todos los días. Y ahí nos empezamos a conocer, empezamos a hablar. Y hasta el día de hoy. Sí, estamos siempre juntos. Vamos a todos lados juntos. A las competiciones no, porque a veces o no puede él o no puedo yo. ¿Sabes? Por el tema del dinero, pero siempre juntos. El Juanje me enseñó lo que es la adrenalina de verdad en una bici. Nos vamos picando. Cuando él saca un truco nuevo, yo quiero sacar otro y así siempre. Para mí no es como no simplemente un amigo. La verdad es como si fuera mi hermano. Soy la tía de Juan Jesús y bueno, le acompaño en todo lo que puedo. Hace unos años conocí a Juanje en un skatepark en Fuengirola y bueno, yo estaba allí montando y lo vi así a lo lejos y vi eso, un chaval así con muchas ganas, ¿no? Que lo veía ahí como y veía algo así extraño. La verdad, mucha gente pues se queda así chocada con él. Pero la verdad que el brazo no le afecta para nada. Le comprábamos las zapatillas con el velcro y él decía que yo quiero una zapatilla de cordones. Y que con la zapatilla de cordones, nene, que tú no puedes. Que yo como los niños, que yo una zapatilla de cordones. Y él se amarra los cordones. No me gustaba la zapatilla de velcro. Cordones, aunque no me los ate por flojo, pero prefiero cordones. Lo de brazo es de nacimiento, nací así. Y bueno, llevo montando en bici desde los 3 años, pero haciendo BMX desde los 15. Que la verdad es algo que le gusta y que pone todo su empeño. Todos los días montamos 3 horas, 4 horas, 5 horas y él con el brazo y todo, la espalda, se le afecta mucho más. Es que iba completamente así, la espalda se la estaba haciendo polvo. Y la verdad que daba cosa verle de montar porque la cara le quedaba muy cerca del manillar. Y ya enseguida pensé algo, ¿no? Así rápido, digo, ¿cómo puedo ayudar a este chaval? Rubén Alcántara lo conocí en Fuengirola, cuando no llevaba ni un mes montando. Fui al skatepark y se me acercó y me dio la idea de la ampliación del manillar. Y bueno, me puse mano a la obra, cogí un manillar que tenía por mi casa y pude hacerle con piezas de otra bicicleta, hice una adaptación, una prolongación de uno de los lados. Y bueno, lo hice así un poco a ojo, creyendo yo, creo que ni fuera ni mucho ni poco, así un poco, y bueno. A la semana así me llamó y ya me lo tenía hecho. Y me hizo mucha ilusión cuando fuimos a probarlo porque antes se le veía muy incómodo, así con la espalda doblada. Y solo al verlo así me dio alegría, ¿no? De decir, se ve que está mucho más cómodo. Fue una de las mejores ideas que se le pudo pasar por la cabeza a Rubén, porque gracias a eso pudo montar de la manera que montáis. Ya el manillar que le hizo Rubén se le quedó pequeño. Entonces yo ya veía que el Juan G cada vez iba más encorvado. Es que en NASA he hecho un tierrón que no vea de alto. Johnny me dijo de hablar con alguna marca a ver si se podía hacer algo. Le comenté a Pablo si podíamos hablar con la marca de SIM, que seguro que podía hacer un manilla a su medida. Y dijeron que vale, que lo podrían hacer. El Javi le cogió las medidas y lo dibujó en un cartón. Y la verdad que tal como le iba a él, nos creíamos que era muy alto al principio. Incluso cuando llegó, que se lo dieron cuando llegó, veíamos que, uy, qué troncho de manilla, todo grande. Pero al final, el primer día que lo probó, estaba flipando. Pero vaya, él está súper contento con su manilla. Está que se la
tatuado y tu hermanilla aquí, ¿la has visto? Bueno, yo opino que él puede hacer BMX siempre que tenga libre, no que se dedique siempre al BMX, porque lógicamente del BMX creo que no va a poder vivir. Y la tía y yo decimos, búscate un trabajo, consigues dinero para la cosa de la bici, para moverte. La bici cada dos por tres pincha y claro, eso es dinero, es todo dinero, y el dinero no tiene. Expectativa de trabajo ninguna, y de estudio tampoco, pero ya se dará cuenta que necesita dinero para todo, porque él sí está empeñado en que le encanta, que quiere seguir. Yo la apoyo, y me gustaría que fuera un grande y lo va a conseguir, porque si se lo propone, lo consigue. Pero es algo muy difícil. Y si tuviera suerte, pues ya ves tú, sí, montas una tienda de BMX o incluso, yo qué sé, podría dársele bien, pero es que, claro, sus limitaciones son muchas. También se han fijado en él, se ha fijado Johnny y está mucho con él. Y Johnny le ayuda muchísimo. Pues le hice un vídeo porque la verdad que la parte económica de él, por ejemplo, es baja. Y siempre pues, ha estado pues, con cuadros soldados, con cuadros a lo mejor de segunda mano. Entonces yo sabía que haciéndole un vídeo, reflejando lo que de verdad hasta donde puede llegar él, veía que iba a triunfar, vamos, porque creo que es casi único en el mundo. Bueno, Johnny me dio la idea de, podemos hacer un vídeo, tal. Y empezamos a grabar y salió todo en un día. El vídeo dio la vuelta al mundo, vamos. Fue un boom. No me esperaba ni siquiera llegar a 200 visitas. Llegó hasta 70 y pico mil visitas. Pues la verdad es que cuando vi que salió en casi todas las páginas de BMX, me sentí orgulloso, ¿sabes? Y alegre. El Instagram topetado, él estaba flipando, ya empezaron las marcas a llamarle ese mismo día. Pues la verdad que ha sido una experiencia única porque, vamos, para lo que de verdad tiene, es vastísimo lo que en un momento la pila de truco que hace, facilísimo, casi a la primera. Nunca se lo había comentado, pero el otro día surgió así y le pregunté que si a él le gustaría de competir con gente minusválida, ya que en todos los deportes hay un espacio para gente que sea discapacitada, o en baloncesto, o con las sillas de ruedas y tal, y él me dijo que no. A mí no me gustaría participar ahí, la verdad. Yo no me veo con un defecto. Me siento bien compitiendo con gente que tiene los dos brazos. Puedo hacer los mismos trucos. Que me cueste más o menos, eso es otra cosa, pero yo creo que a todo el mundo le cuesta siempre. Cuando monto me siento tan, me divierto tanto que siempre quiero montar, ¿sabes? Y la verdad es que cuando estoy encima de la bici se me olvida todo, paso de todo, me pongo los cascos y para adelante. Había gente que decía, pues, para que le falte una mano, mejor muerto. Jamás. Yo no tendría el mismo valor que tiene él de montar en bici. Le echa cojones a la vida y muchos de nosotros nos falta eso, echarle cojones a la vida.